Continuando con el desarrollo del módulo, vamos a conversar y mostrar en este momento el trabajo con el software de Camtasia. Es importante que nosotros precisemos que Camtasia no es un software libre, es un software privativo, es un software que tiene un costo. Sin embargo, es un software que por ser tan utilizado en el tema de la edición de video, por la facilidad que le presenta a la persona que quiera elaborar, crear, editar un video, es de fácil acceso en sitios donde hacen instalaciones de programa. Por eso yo les pedía que ustedes pudieran acercarse a estos proveedores y ustedes pudieran instalar el software para poder trabajarlo. También se pueden encontrar en internet personas, y pueden encontrar en YouTube personas que brindan enlaces para que ustedes puedan descargarlo. Ustedes pueden seleccionar la vía más acorde para ustedes poder establecer la instalación del software. Lo que sí puedo significar que es el software más utilizado en educación para hacer este trabajo de screencast, capturar la pantalla y posteriormente editarlo. Fíjense que cuando ustedes lo instalan, van a tener una carpeta donde está el instalador, y a través de este acceso directo, que usted ejecutando doble clic sobre el acceso directo, se le va a mostrar la pantalla de trabajo. Para usted trabajar dentro de Camtasia y crear un nuevo proyecto, como usted ve aquí, le presenta esta ventana de crear un nuevo proyecto. Vamos entonces a ejecutar esta ventana de nuevo proyecto. Al ejecutar la ventana de nuevo proyecto, nos presenta su pantalla de trabajo. Vamos a ver las cuestiones principales que usted como educador tiene que conocer. Es importante significar, y reitero, es muy importante significar que nosotros no estamos trabajando en la elaboración de videos para la filmación de una película. Estamos hablando de videos educativos que tienen que tener una característica, que primero deben ser videos cortos, que va a tener relación con un aspecto de contenido que se va a abordar en el tema 3, videos que sean motivadores, videos que integren imágenes, videos que integren preguntas, videos que integren señalizaciones, videos con una característica didáctica que permita llevar al estudiante aspectos fundamentales de los conceptos, sus definiciones, los hechos, los algoritmos, los procedimientos, las leyes, las teorías. ¿Qué estamos haciendo referencia? A los contenidos que usted va a ir abordando durante el desarrollo de las sesiones de clase. Vamos a conocer entonces lo que nos muestra el escenario de trabajo de Camtasia para que usted pueda ir adentrándose si no lo ha trabajado, y si lo ha trabajado, bueno, usted podrá ir enriqueciendo sus conocimientos. Veamos que lo primero que tenemos que ver es que nos permite grabar. A partir de que yo activo este botón, voy a poder grabar la pantalla que se va a estar proyectando.